Porque no hay nada mejor que un entretenido regreso a casa. Dos maduros jóvenes te acompañarán todos los días. Para el taco, en CF Radio, la radio de la música chilena. ¡Hey! ¡Buenas tardes, familia CF Radio! ¿Cómo estamos? ¡Estamos prendidos! ¿Cómo estáis, amiguito? ¿Y para qué le gritáis? Porque estoy prendido. ¡Páreme la música! Vale, haga capela. Está cantando. A capela, que la va a capela. ¡Vamos, chileno! Ya, cante capela, dele. ¡No, ¡Chileno! 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 ¡Cuéntale, el weón! ¡Fome, weón! ¡Póngame de nuevo la canción! ¡Porque partimos hoy día! Oiga, tremenda la selección chilena ayer. La selección femenina, increíble. Increíble. La Christian Edler se pasó un equipazo. Guerrero el apellido. Oye, increíble. Tremendo partido. Claramente hay una diferencia importante porque estamos nosotros comenzando en nuestro primer mundial. Así felicitaciones es. A las guerreras que estuvieron ayer. Y ahora en un ratito más se nos viene Chile. Chile. Con Japón. Se la bajo. ¿Cómo está? Oye, muy bien. Sí, rimos no, no, oye, ¿por qué usted está de verdad, sí, es que esta es la. La con la que jugaron. Con la que jugaron. Oiga, y se nos está rompiendo la mesa. Por fin se rompe la mesa. Sí, con la que jugaron y salieron campeones en 2015. Oiga, la primera Copa América. Así es. Oye, saludemos a nuestra gente que está conectada. Saludemos a todos. A ver, jueguesela. A la Roma y Arzum, vamos Carlitos, se viene el partido. José Carlos Carvalho, estoy viendo desde Brasil. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Puta, no sale el portugués, weón. Ya, vamos, oiga. Bien, Felipe, con la roja, obvio, si Carlitos también la tiene. Ya, luego se la va a poner. Voy a buscar la camiseta. Roja. Oiga. Chileno, Marcela Carrasco está con una pelotita de fútbol y unas banderas chilenas. Hoy tenemos ánimo hoy día. Hola Ingrid Villalobos, ¿cómo estás? Se nos viene el partido. Hola, tomar posición. Segunda llegué, dice la Marcela Carrasco. ¿Cómo estuvo esta semana, Carlito? Con ansias de que llegara ya este día, ¿no? No, sí, nervioso. Sí. De hecho, cambiamos el horario. Sí, lógico. Porque tenemos que tener un poquito de tiempo. Sí. Más, ¿sabes qué? Paremos a las 7. ¿Paremos a las 7? Paremos a las 7. Ya, paremos a las 7. Sí, ya, me gustó. Sí. ¿O no? Va a llegar a ver el segundo tiempo. Sí, bochería, no seas mala onda. No sé. Sí. Cada 4 años una Copa América. Cada 3, pues, weón. No, porque el otro fue por la Copa. Centenario, sí, pues, fue la centenario. Claro. Tenés razón, cada 4 años sí, porque oye, cada cuatro años que nos dejen una horita, no es malo. Oiga, vi el videito. ¿No? El videito de Kramer. Ah, ¿qué hace Arturo Vidal y Abrao? ¿Y a Gary Medel? Sí, no lo he visto, vi unos adelantos. Se llama ¿cómo se llama? La reconciliación. Lo que todo el mundo estaba esperando, Kramer lo hizo. Oiga, saludamos a nuestro querido Dieguito. ¿Cómo está mi Dieguito, weón? ¿Se la jugó, Dieguito? ¿Va todo bien? Todo bien, maestro, con energía. Con energía. ¿Y usted, mi cevita? Como buen lunes. Como buen lunes, ¿ah? ¿Eh? Oye, Alexis te pregunta, Carlito, ¿qué pasa con nuestra cábala? ¿Cuál es la cábala? El weón quiere que partamos de nuevo. No. No, porque un día yo puse frío en la mañana en mi Facebook y el weón dijo, como tu corazón me puso. Así que hoy día no te gusto, weón. Ni cagando, weón. Oiga, ¿cómo estuvo su día del padre? Muy entretenido, muy emotivo, que yo soy medio llorón con mi hija. Usted es romántico y llorón. Súper romántico, pero no soy tan llorón, pero mi hija y mi señora me hacen llorar de una manera fácil, weón. ¿En serio? Sí, entonces fue un desayuno un poco emotivo, muchos regalitos hechos por esas manitos chiquititas, preciosas. Así que lo pasé espectacular, después una comidita rica, una oncecita, una salida. Fue maravilloso, un día domingo realmente maravilloso. ¿A quién no le han hecho un regalito así más de moto? Ay, nos cambió la canción. ¿Qué pasó? Ahora me siento con el taco. Claro. ¿Quiere más mala junta? Sí, maestro. Todo el rato, una alegría. ¿Usted dice todo el rato? Sí, ¿qué vamos a hacer? Sí. Música alegre. Pero si mala junta ya no está. Mala junta ya no está. Ya no existe. Mala la junta, pues, weón. Weón, te Temuco, el pato, todo lo... ¡Eh! Oye, bueno, es que esta weá me prende. ¿Cómo estuvo el fin de semana tuyo? Muy regaloneado, man. ¿Regaloneado? Demasiado regaloneado. Puta, el desayuno, el almuerzo, la ¿viste? 11, weón. Yeah, qué rico. Deberían ser todos los fines de semana, weón. Deberían ser todos los días, sí, weón. Qué grande, weón. Una vez al año, weón. Sí, es verdad. Oiga, Cevita. Dígame, maestro. Estoy esperando su regalo. ¿Mi regalo? Sí. ¿Por qué, maestro? Yo soy tu padre. No, maestro. Yo estoy esperando todo el día su llamado. ¿Por qué? Porque sí, maestro. ¿Por qué sí, weón?
Porque no tengo padre. Como el Alonso puso esa weá. Es como Batman. ¿Viste lo de Alonso? No, que puso, ¿qué puso Alonso? Subió, el Alonso, de que esta mañana encontró permiso, subió una foto ¿ya? de la lápida de su papá. ¿En serio? Y dice, yo no tengo papá. No, no, aquí está mi padre, coloca, primero. Aquí está mi padre. Y monta, pero no se preocupen, es el que pinta, weón, las lápidas. Y después dice, no, si es verdad, no tengo papá. Un saludo a todos los papás, weón. La voladita Alonso. La voladita Alonso, va a variar. Oiga, yo me imagino que todo el mundo celebró con sus papás, que todo el mundo tuvo, los que no tuvimos la oportunidad como yo disfruté con mi hijo. Usted tuvo, bueno, día familiar. Yo disfruté con mis hijas. Con tus hijos, tenés que decirme también. Con mis hijas. ¿Ah? Oye, pero le mandamos un saludo a todos los padres. Puta. Y a las mamás que también hacen de papá. A mí no, ¿te gusta esa frase? ¿Te gusta? A mí no me gusta. ¿Ah? ¿Qué? No, weón, ¿qué? Llegó la estrella, weón. No te lo puedo tu creer. Tu ídolo. No te lo puedo creer. Tenemos hoy día que venga el tiro este weón. Venga, hoy, me parece impresionante haberlo escuchado todas las mañanas. Mira, nuestro invitado. Yo que lo escucho todas las mañanas. Ya lo vamos a hacer pasar. Me parece impresionante. Bueno, nada mal. Mira, weón. Hola, ¿cómo estás, perrito? Mira, viene para acá, weón, Mauricio Carvajal. Mauricio Carvajal. Los carabineros de Chile. Pero vamos a presentar como corresponde, familia. La mejor. Se lo olvida y aquí está con cámara. La mejor voz de la mañana. La radio en Chile, el weón. El weón viene de rosa. Es de rosa. Sí. Siéntate más para allá. No, es que él está acostumbrado, ¿cachai? No, él se acomoda al micrófono, no se acomoda a la cámara, está ni ahí. El micrófono se acomoda a mí. Ponte los fonos, pues, weón. Señoras y señores, vamos a colocar timbales. ¡Prum! Creo que no es necesario. Lo conocí. ¿Ah? Lo conocí. Ya. ¿Qué hay a decir? No. Mídete. Lo conocí. ¿Hasta qué? Bueno para el huevo. Después. O sea, te hice reír. ¿Eh? Después de muchos años de estar en grandes radios. Terminó en otra gran radio. Y ahora, bueno, es serio. Ahora sí, sí. Y la gente sí lo conoce. Sí, claro. La voz de él es inconfundible. Es más, cuando empezó este proyecto, él estuvo aquí grabando su programa. Porque yo todavía me lo pienso traer para acá, este weón. Tenemos que ver. Lo que pasa es que el otro rumor era muy fome, weón. ¿Entre talla y talla? Entre talla y talla, weón. En realidad te quedas fome, weón. Familia, con todo mi amor, con todo mi cariño, ha llegado la estrella de hoy. La estrella no es la selección chilena. No. La estrella no es. Te das cuenta que estrella, weón. No, qué vos, güey. No lo he visto cuando te agarra chuchas por fono. Oye, parecemos como el gallo. Claudio al lado te va a nosotros dos. La cagó. Estrella, ay, lo sigue diciendo. El ídolo máximo. Este es un programa seguro. Que no lo conoce nadie. ¡No! El güey más escuchado todos los días, güey. 98.1. Toma. ¿O no? ¿Cómo está? Este güey te ama. Es que tenemos un oyente habitual, pues. Así es, todas las mañanas. ¿Es el oyente habitual? Sí, ¿viste? Yo sé por dónde irme, gracias a tomar en las mañanas. Familia, con ustedes les presento a uno de mis más grandes amigos, que a pesar de que no nos hemos visto hace mucho tiempo. Que a todos les dice lo mismo, los más grandes sí, amigos. Sí, eso es verdad. Sí, el gran Mauricio Carvajal. Hola, ya que es cámara. Ahí, güey. Al 87. Mauro Carvajal, weón. Mira. Compartiendo con toda la comunidad CF Radio, mira cómo está la gente prendida escribiendo. Eso estaba de antes ya. Si no, esto lo teníamos grabado. Oye, ¿cómo estáis, Mauro Carvajal? Bien, bien, ¿por qué estáis tan serio? Porque ahora no podéis ponerte. No, es que llegar riendo también es chocante. Tiene que de a poquito tiene que empezar. Es que le faltan dos dientes a Mauro. ¿Qué es de tu vida, Mauricito, bien, güey? Bien, súper bien. ¿Cómo está la vida radial, la vida de un hombre como tú que lleva años en esto? Fíjate que me ha ido súper bien. A la radio igual le ha ido súper bien. En realidad ha superado las expectativas que teníamos, ¿no? Sabíamos que de la AM a la FM iba a subir la sintonía, pero no pensamos que tanto. Claro, no pensamos que tanto. Aprovecha. Aparte que de buena aprende, güey. Sí, eso tengo que hacer. Bueno, quedan 40 minutos a aprender. Bueno, no, pero ¿difícil o no una radio que en realidad no es como el común de la radio?
No es la típica radio que hay, que puedes tirar la talla todo el rato, que puedes huevear, que tenía auspiciadores, que es una radio súper distinta, una radio que en realidad está pendiente de la unidad operativa de control de tránsito, de los operativos de carabineros. Mira, fíjate que nosotros que tenemos cierta experiencia, algo de experiencia en radio, nos sirvió para proyectarla también, porque la orden inicial era solamente la información de tránsito y no cómo hacerlo. Ahora, el cómo lo estamos haciendo nosotros ahora es parte de un sello que le dimos de acuerdo a nuestra experiencia y que ha significado bastante sintonía, fíjate. Bastante sintonía. Salimos dos en la... ¡No! ¡La cara! Estamos número dos. Oye, no, pero espérate, Mauro. Dos programas en el día. ¿No estás en la mañana? Yo sé que... No, yo estoy en la mañana y continúo hasta las 12, hasta el mediodía. ¿A qué hora partís, Mauricio? A las 6:30. ¿6:30? 6:30, sí. O sea, te estoy levantando a las 6. Al vuelto se dañaba. Claro. A las 6:15. A las 5. A las 5. Sí. ¿Y a qué hora te dormí? A la 1. Duerme 4 horitas. ¿Cómo? 4 horas. Un buen trabajador, un buen exitoso, siempre duerme eso. Sí. Sí, Calito duerme 3. No, mira, le mandamos un saludo hoy día a Felipe Román Araya, a Alexis Andrés Jiménez, a Mauricio Trinidad. Saludos, muchachos, dice Romy Yarzún. Te dice, hola Mauro. Hola. Oye, weón, fome. Daniel Ocoso Andrade. Laura, la vida es bella, nos está viendo. Erika Villalobos, hola muchachos, dice todo el mundo. Romy Yarzún, volvemos a leer a la... Hola Mauricio, hola Mauri, hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos, hola Fernando. Camila López dice, hola chicos, maduramente guapos. O sea, viejo. Viejo Q. Son algunas que inventa acá los. Pero, ¿por qué María Viviana González saluda a Alex? Dice, hola Alex. Ah, porque está Alex, tu amigo, se conectó. ¿Qué Alex, mi amigo? El mismo que me ese weón no es mi amigo, no puede ser mi amigo. Oye, recuerden que hoy hay partido. Ah, mira, hoy ya tenemos partido. Sí, es que llegan los recordatorios de toda la gente de que hoy hay partido. Hoy hay partido. Claro. Sí, ahora a las 7, ¿no? A las 7. Oye, Maurito, ¿y tú viniste? ¿Ah? ¿Y tú viniste igual, weón? Sí, porque. Buen amigo. Chuta. Sí, porque tengo un carrete acá al lado. Sí. No, yo vine igual, dije, chuta, es partido, me invitaron al mejor día. Nadie está en sintonía. No, y ya, tranquilo. No, sí, igual, oye, Maurito. Igual lo adelantaron. Sí, pues sí, obvio, un ratito. Oye, Maurito, una consulta. ¿Cómo es la radio desde la que tú comenzáis, como nos hablabas el otro día por teléfono, a la radio de hoy día? Bueno, ha variado mucho, ha cambiado mucho. Esto de que aparezcamos otro tipo de formato ha hecho que existe una diferencia sustancial hoy día en la radio. Mira, ahora te estoy entrevistando yo, weón siempre me entrevistaba, weón. Sí. ¿Viste? Oye, qué increíble cómo da vuelta. ¿Te das cuenta cómo da vuelta? Sí. Y se hace el serio. Que tiene que hacerse el serio. Sí, está bien, no, sí, weón. Tengo mi público ahora ya. Sí, tengo mi público. Oye, de hecho, me está cambié de formato y me ha ido bien. Y tengo que respetarlo. Como nunca, weón, me está viendo mi tío, el hermano mío, que es mayor de carabinero, weón. ¿En serio? Sí, mira, ¿viste? Pero mándale un saludo. Un saludo. Primero, bueno, Estefan Godomar. Carabinero siempre participa mucho. De hecho, trabajamos directamente con ellos, con la central de comunicación. Y cuando tenemos que confirmar algún accidente, llamamos ya sea a la unidad o la unidad operativa. Bueno, que la vinieron, ustedes saben. Usted tiene una radio ahí con la misma. Tenemos una portátil, sí. Una portátil donde estamos escuchando los procedimientos. O sea, ¿usted ahora tiene tifa? Siempre he tenido. Siempre he tenido. Es un ganador, güey. Sí, es un ganador. Mauro, pero volvamos a la pregunta anterior. Ya. Pregunta. No hay una manera de arreglarnos la voz a nosotros dos. A ver, Diego, ¿te pasa algo con la voz de Mauro? No, a él no le pasa nada. Sí. Me retumba. Mi frecuencia de resonancia. ¿Y de ti se va? Cuéntame. Me dan ganas de escuchar marcas. ¿Y qué es esta marca de aquí? CF Radio, la radio de la música chilena. ¿Viste ese Mauro? Y ahí la dice, weón. Lo tenía ahí. Ponte de ahí la. CF Radio. La radio de la música chilena. Toma. ¿Verdad? Toma. No, esa bueno. Sí, pues, sí, pues, ahora ya, pero ahora ya no tocáis música en el día. O sea, sí, todo el día. Día sí, todo así día. Todavía. Ya, todo el día. Entonces, una vez que sintonicé, no teníais música en el día. No, eso fue hace un par de semanas. Exacto. Hay un problema con el servidor. ¿Para que veáis de qué estás escuchando? Este es mi amigo. Sí, como, bueno, como, problema, bueno. Problema con el servidor. Problema con el servidor. Ya. Sirvió mal. Oye, ¿cómo ha sido este proceso y este cambio que ha tenido la radio desde que tú comenzaste? Porque tú lleváis cuántos años en la radio. Ahora este mes cumplo 14. Ya, pero espérate, en la radio. Carabinero. Ya, pero antes. Pues. Ah, pero ¿qué queréis tú en cuánto proceso? ¿Cuánto lleváis tú en tu vida radial? Oh.
chucha. Ay, pero... Del 90. Del 90. Cacha, weón. 18 años. 18 años. 18 años. 28 años. Casi 30 años. Casi 30 años. Casi 30 años. Casi 30 años. Y, ese, y esa vuelta que ha tenido la radio. Esto, porque finalmente la radio siempre es compañía, ¿cierto? Sí. Aparece la televisión, aparecen los formatos de internet, aparece hoy día la radio como esta, una radio con streaming. Mm. ¿Cómo se sostiene la radio tradicional frente a todas estas nuevas plataformas? Fíjate que nosotros estamos haciendo un tipo de radio igual, un formato ya estándar del que siempre existía. Perfecto. No tenemos algo como nuevo, no, no. Lo único nuevo que sería, entre comillas, es el servicio público que está entregando la radio. O sea, tiene un formato en el cual nosotros podemos ser un poco simpáticos, porque hasta ahí nomás tenemos que llegar. Ser simpatía, que sea entretenido cuando viajan, pero a su vez estar entregando un servicio. Y eso es lo importante de la radio, que entrega un servicio. Pero tiene muchas normas a radio, ¿no? ¿Ah? ¿Tiene muchas normas a radio? No, la secretaria nada más, que se llama Norma. Bien. Bien, se está soltando. Está soltando, se está soltando, vamos, si lo conozco. Sí. Voy, ¿ah? Vamos camino. Oye, no, pero... fíjate que es bien, bien la hay. Carabineros ahí está a cargo de una capitán. La capitán Pamela Sandoval es super light, respeta mucho nuestro trabajo como trabajadores de radio, con la experiencia que tenemos también. Y no, súper bien, súper bien. ¿Cómo se llama la capitán? Capitán Pamela Sandoval. Le mandamos un saludo a la capitán. Sí. No, me imagino que no le avisaste que ni ir para acá. Por eso no, 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 para nada. No, de hecho nadie sabe. Conociéndote. No le iba a decir. Voy a probar primero. Oye, espérate, tenemos mucha gente conectada, Maurito, que te saluda. Fernando Zamorano te pregunta cuál es el QHT. ¿El QHT? Sí, ¿la viste? Yo no manejo ese de guardia. La ubicación, ¿no? Sí, de guardia seguridad. ¿Qué le guardia? Ah, por ese tipo. Ese de guardia seguridad. Julieta Muñoz dice que hace mucho frío. Aquí no, aquí hay calor. Arena Modelliza nos está viendo. Claudita Godoy te manda saludos. Pauli Farías desde Dallas, Texas. Ah, mira. Mire, saluda a Pauli Farías para allá. Ahí está Pauli. En la cámara 89. Hola, Pauli. Ahí, esa es la mía. Esa es la tuya. Erika Villalobos. Dicen que nos falta la tele y el asado acá. No, no, familia. Dice que el jefe se ponga con la tele y el asado. Lee la hueá completa. No, yo leí eso. Falta la tele y el asado. Mira. Mira. A ver, a ver. Lo dice Erika Villalobos. No la hagas de mal. Oye, Mauro. Bueno, estoy pasado por muchas radios. He pasado por hacer desde espectáculo. Eres de los primeros que habla de espectáculo, que tiene un programa nocturno, cuando la radio no tenía este tipo de formato. Sí. Claro, bueno, yo participé en La Bailona. En La Bailona, en Radio Media. Hace muchos años. ¿Hace cuántos años va atrás, Mauro? Estoy hablando de 97, 98. ¿Ya? Hace 20 años. Ya ha pasado tiempo. Y ahí fue donde nos conocimos. Ahí nos conocimos. Claro. Ahí conocimos a Julio Wright. Que todo aún vive. Ah, sí. Lo digo porque Martín Chávez, que era el conductor del programa, no falleció. Y Juan Carlos Gil, que falleció la semana pasada. Claro, bueno. También. Qué heavy. Ya, pero tú partís ahí con un formato totalmente distinto. Tú estás coanimando con el Martín Chávez. Sí, era la primera vez que hacía un radio así yo. Porque yo estaba haciendo en la minería, leía los correos de minería en la semana. Hacía control también. Ah, sí, ¿sí? Control también. Dale, es completo, güey. Por supuesto. Hay que cambiar. Sí, hay que cambiar. Son tres hueones, ¿qué va a hacer la regla? Oye, sacamos, güey. De hecho, recuerda que habían risas, había aplausos, había de todo en el programa y yo estaba a cargo, ¿te acordás? Están tratando de hacerla. Y les cuento que en la radio Carabineros trabajamos sin controles. Se manejan ustedes. Somos nosotros los que nos hacemos, te tiramos la música, todo. Así como está. ¿El Seba? ¿En serio? Claro. Ahí me sigue teniendo controles. Todos los locutores. Pero en este caso, no hay presupuesto como en CF Radio. Porque tú haces el programa con una niña también, ¿no? Sí, ella está en frente mío. ¿Ya? Y yo estoy a cargo también de la música y. ¿Usted pone la música? ¿Usted la pone? No, no, o sea, la programa Juan Brito, que él es programador. Y yo voy. ¿Usted solo la pone? Claro. A veces le cambio. A veces le cambio así el orden, sí. Nada más que eso. Mira, ¿quién lo diría? No sé, quiere no soltarte el tratando, güey. Que es mi amigo este, güey. No, no quiero cagar, güey. No me lo puedo. Oye, ok, estamos, pero sabes que mucha radio, gente, sí, mucha gente pensaba que, incluso yo, que era carabinero, güey. Si la gente cree que Mauricio no, no, eran carabineros. Pero hoy uniformado no. Somos contratados por lo que somos. Pero ¿hace cuánto años estás en la carabinero? 14 cumplió. 14 años en la radio carabineros. Sí. Pero tú ingresaste con el formato antiguo carabineros, ¿o no?
El formato que te permitía tener el rango en Carabinero, porque los contratan así. Eran a contratas antiguamente. Sí, y todavía. ¿Y todavía? En ese formato. O sea, tú ahora con eres... rango de sueldo. Sí, no con rango de... Sí, rango de sueldo, puedes jubilar a los 45, tenían todo un rollo distinto. Ahora yo no. Ahora, ¿viste? Es general ahora. Que mi señora trabajó en el hospital de Carabinero. ¿Viste? ¿En serio? Sí, porque ella seguía por otro tipo de contrato. Es que ella le ofrecían a contrata para mantener un grado y jubilar a los 45 con el sueldo y estar en Dipreca. Eso era el sueldo completo. Eso ha ido mutando. Eso ha ido mutando, eso se preguntaba. Ahora ya tenemos nuestro AFP normal. Pero bueno, como somos contratados directamente por Carabinero, tenemos nuestra... La TIFA. Claro. Sí, tiene algunos beneficios. La TIPCAR, que es distinta a la TIFA. A la TIFA, sí. La TIFA la, para la Gobercará, ¿o no? Alejandra Banchieri dice, voz de locutor de aquellos años, con una maravillosa dicción y voz profunda. Y fíjate que eso es lo que se diferencia de antes. Sí, le creo. Ah, ya. Sí, le creo. Sí. Voz de locutor de aquellos años. Aguante el gato cósmico, dice. ¿Por qué el gato cósmico? No sé, weón. Pensé que no fue una talla de ustedes. No, con la gente. Oye, la Camila dice: me lo imagino leyéndome un poema. ¿Usted tiene eso? ¿Usted sabe? Ser, ¿eh? Ahora, como lo están viendo, chiquillas, por favor, coloquen qué les parece el gran Mauricio Carvajal. No, eso es. No, ese no. Es una mención. Y esa no es de este programa. Nada más que no hay nada. Eso le puede decir a la gente. A ver. Eso le puede decir a la gente. Silencio. CF Radio, la radio de la música chilena. Nos pueden encontrar en Facebook, CF Radio Chile. Twitter, CF Radio Chile. Instagram, CF Radio. YouTube, CF Radio Chile. Nos pueden llamar al 948-55-0148. Y mensajes al WhatsApp. Más 569-3661-5817. ¡Este es conductor, weón! CF Radio, la radio de la música chilena. Pero aquí tenemos un mensaje especial. ¿Qué? Ingrid Villalobos dice: Mauricio, ¿me puedes saludar? Yo te escucho todos los días. Me encanta tu voz y la música que ponen de los 80 ahí. Ingrid Villalobos. Hola, Ingrid, muchas gracias por estar en sintonía. Y todos los que están en sintonía, fíjate, participan. Eso. Por el WhatsApp. Casi todos participan por el WhatsApp entregando información porque le hacemos todo la radio. ¿Viste? A veces luego es lo que es de nosotros. Pues. Es que la radio la hacemos todo. Pues. Es que todos lo hacemos. Sí, pues. Todos lo hacemos la radio. ¿Todos lo hacemos? ¿Usted lo hace? Pero lógico. Oiga, hablando de canciones, ¿quiere tirarse alguna cancioncita aquí? Usted mande. Chilena, sí, pues. Yo quería aprovechar el 20%. Oye, ¿qué le pasa a las mujeres? Yo quería aprovechar el 20% Perdón, internacional. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? Hermosa su voz, me lo imagina al oído. Mauro Carvajal, cuidado, güey. Sí, es radio. Él se lo dio. Con esa voz hago un viva Chile. Escucha, las chiquillas están. Se está manifestando el público femenino, Mauricio. No somos nosotros, Mauricio. Pauli Farías desde Dallas, Texas, dice: él se ve muy tierno. Dan ganas de abrazarlo. Me lo imagino, dice. Qué bella voz, dice Julieta Muñoz. Alejandra Banchieri dice: te llamo. Me lo imagino recitando. Como Juan Carlos Gil. No, pues ahora no. No tengo tiempo. ¡Qué buena! Oiga, tienes una cancioncita. A ver, usted como programa allá en la otra radio, programa segunda para ir. A lo mejor se le ocurre lo que usted quiera. Algo como para moverse. Ya, pues. Oye, díganme. ¿Tienes algo de Noche de Bruja, por ejemplo? Buena. Buena. ¿Algo de Noche de Bruja? Listo. Rey Arturo en CF Radio, la radio de la música chilena, junto al gran Mauro Carvajal. Fuiste una vez y de la tierra te hiciste rey. Te traje blanco ganar tu espada, no olvidar lo que más amabas. Batallando mil cantos verde, de los errores te haces más fuerte. Perdí luchando del fin del mundo y conquistar el viejo continente. Arturo Vidal haré, Arturo Vidal haré. Fuerza, garra, aguante y sudor, chileno de corazón.
una corona si luchara en la vida. Todo sueño tiene historia, historia su destino. No te olvidas de tu gente ni de dónde vienes. Come tierra fuiste una vez y de la tierra te hiciste rey. Me traje blanco ganar tu espada. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, y para variar, me quedé solo en este estudio. Con invitados, sin invitados, siempre me quedo solo. Pero nosotros vamos a hacer cedita algo que no puede hacer el Mauro Carvajal. Que es saludar a auspiciadores, pues nosotros tenemos auspiciadores, pues Mauro. Tenemos a Clínica La Parva, es un centro médico integral especializado en cirugía plástica, reconstructiva y dermoestética. Es la clínica del gran y único Dr. Vidal. Está en Avenida Las Condes 13305. Más información en www.clinicalaparva.cl. Más información al +56 22 27 11 25. Y está también con nosotros Casa Amarilla. No puede faltar Casa Amarilla, que siempre lo digo, van a cumplir 100 años, chiquillos, que no es menor. Casa Amarilla ofrece en todas sus tiendas el más variado mix de instrumentos musicales y accesorios en todas las categorías. Casa Amarilla ofrece soluciones para profesionales y también productos orientados al principiante o al amateur. www.casaamarilla.cl. Oye, este parcito, ya que son amigos, se fueron a ver el partido. ¿Qué? Me quedé tirado, Cedita, ¿no? Me voy. Nos vamos los dos. ¿Así dijeron? Nos vamos y se fueron a ver el partido. Kiago pregunta, ¿qué hora juega Chile? Chile juega a las 17 horas, ya están haciendo el calentamiento en la cancha. La Camila López, por no, ¿qué dicen? Mandar monitos. Buena música, a las 7 juega Chile. Hola Felipe, dice la Kia, a las 19 horas. Oye, la verdad es que el Mauro la está rompiendo aquí en las redes sociales. Me piden a mí que ponga la voz del Mauro. Imposible que Carlos o yo pongamos esa voz. Juégatela. Oye, Carlito dice que intentemos poner la voz del Mauro. Yo se la pongo. Carlos dice que él la pone. ¿Sí, él la pone? Sí, él la pone. Y yo le tengo fe a este weón. A ver. ¿Usted la pone, amigo? No, la voz. A ver, intente poner. Juguemos a hacer Radio Carabinero. Ponga. Hay un problema en un semáforo en Salvador con José Domingo Caña. Siendo las 6 con 30. No, esa weá parece voz de cabaret, la weá. No, ¿qué se ríe, Diego? Ah, no. Oye, y se nos rompió la mesa. Y se nos rompió la mesa. Cuando llega la escuadra, se rompe la mesa. Dios mío, weá. Está todo pensado en. Es verdad. ¿En cuándo se tiene que romper? Hola a todos. Usted ya le dijo que Kia Go se nos conectó desde Canadá. Sí, desde Canadá. Ya la saluda la Kia. Fue lo primero. Oye, qué maravilla. ¿A qué hora? Ah, ya es la que estaba también lo leí. Sí, para Darío, usted siempre se mete tarde. Usted siempre se mete tarde. ¿Se da cuenta, no? Sorry. Llegó. Cagado. Dígalo de nuevo. Sorry. Oiga, ¿cuánto va a ganar Chile? ¿O va a empatar o va a perder? Usted que es futbolero. Me gustaría que ganara, obvio. ¿Cuánto le gustaría? 1-0, ¿no? Con eso basta. ¿Sí? Para que siga. 1-0. ¿Cómo hablamos nosotros? Me gustaría que. Siguiera. Que ganara. No, vamos a ganar 1-0. Sí. ¿Cómo me gustaría que? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a ganar si usted no está jugando? No, somos todos, pues, weón. La Roja somos todos, pues, weón. Qué weá, somos todos. Oye, Maurito, bueno, ¿qué recuerdos tenéis de tu época, de cuando te estás iniciando en la radio, weón? Porque hay un proceso importante, hay golpear puertas, hay que estar, trabajando a diario, y tú has sido un trabajador siempre muy profesional, entonces... Yo partí en regiones. ¿Partiste en regiones? Partí en... ¿El norte? Iquique, claro, en el norte. Iquique y después Arica. Perfecto. Y ahí partí... Radio Capísima. En la Capísima estuve en Arica. Sí. ¿Tú te la conoces? Lo que pasa es que yo vivía en Arica. ¿Qué año estuviste allá?
Del 91 hasta el 94. Ah, no, yo viví antes. Es que Mauro es más joven que yo. Sí. Sí, vos. Cualquiera. A ver. Cuidado, Sebastián Venegas, weón, ¿eh? Que tenés que hacer una mezcla y tiene que quedar buena. Oye, ya, pero Radio Capísima, no, yo la conozco porque yo viví en Arica el año 82, 83. Y claro, y yo me acuerdo de la radio. Mucho antes, pues, mucho antes. Sí, pero no, y la Radio Capísima era, pero la top de allá, sí, sí. ¿Y tú partiste al tiro top? No, no, yo partí primero en la radio Brava de Quique, Bravísima Brava, se llamaba. Bravísima. Claro, estaba recién saliendo esa radio. En la Paulina, en la Bravísima y en la Almirante Lynch, que se llamaba esa radio. ¿Por qué la radio le pone el nombre, weón, de los weones, los weones? No sé. Porque tú sabes cómo se llama esta radio. Sí. No, yo no he dicho nada, weón. CF Radio. Te pregunto. Pero, ¿sabes lo que significa CF Radio, no? Sí. Comunidad Familiar. Claro. Ah, de Carlos Figueroa. Oiga, saludamos a Alejandra Banquieri, que dice que hoy está de cumpleaños su sobrina Agustina. Y ella nos adora. ¿A quién adora? Dice, y ella te adora y tiene 6 años. Puede adorar a Maurito, puede adorar a Felipe, puede adorar al Seba. ¿A quién, querida Ale Banquieri? Vamos a ganar, dice la María González, 2-0. Y mira, la Julita Núñez dice, Carlitos, ¿por qué anda tan empelotado? Sí, o sea, hace frío. Hace frío, pero aquí hay un calor. Acá hay 30. Acá hay 30. Oye, rico. Sí, está rico, sí. Chile gana 2-0, dice Ingrid Villalobos. El cabro es joven, pues, amigo. Ah, ay, no entendía. Ya, es que ya se empiezan a escribir entre ellos. Entre ellos, sí, que la caga siempre. Pero, por ejemplo, José Luis Hernández dice, saludos, Carlos. Y el Mauro me trajo recuerdos de la Bailona. Ah, mira, sí, pues. Ah, entonces era auditor de la Bailona. Era auditor de la Bailona. Buena, porque, porque yo debo confidenciar que en los años 98 será. El 98, entre yo. Sí, pues ahí trae después. Claro, el año 98, yo parto también así como un invitado nomás, porque le faltaba un hueón, ya llamemos a este hueón. Y llego y finalmente. ¿Cómo llegaste, ojo, tú a la radio? No me acuerdo. En cómo un auto. No, no, pero ¿cómo llegaste? ¿Quién te ubicó para que llegaras? ¿Quién la cagó? Dice el Mauro. ¿Cacháis la pregunta? ¿Quién no, te ubicó, sí, bueno, weón? Sí. Está enojado, está enojado. ¿Quién está enojado? Te ubicó? No, espérate. Fue Martín, seguramente cuando. No, fue el Espinosa. Ah, Roberto Espinosa. Roberto Espinosa. Cuando yo esos años había ido el año anterior a Viña compitiendo con una canción, se llamaba Tamaré en Silencio, que ya cantaba Claudio Carrizo. Ya. ¿Qué estáis viendo? No, que. Tenía. Ah, ya. Oye, y. ¿Ya? Y me invita a ponte tú en marzo. Esto fue el febrero y para marzo hoy ando allá. Y claro, y para que la gente no se va, ahí yo conozco a Mauro, porque llego y empezamos a hablar un poco de espectáculos, ¿te acuerdas? Sí. Y después, con el tiempo, parece que funcionaba bien la tripleta. Sí. Y empecé a ir una o dos veces a la semana. Y ahí hicimos una presentación donde te dice, mierda. ¿Cómo una se llama? Noticias de espectáculos con Carlos, claro, Figueroa en la Bailona. Y tu la batería y toda la La hice mierda la hizo mierda la presentación. Bueno, y ahí partí yo y yo empezaba y yo fui. Yo mucho tiempo, weón. Bueno, sí, mucho sí. Tiempo. Iba creo que los lunes y los jueves. Por otro lado tenía ahí al ufólogo, ¿cómo se llama? El Rodrigo Fonsalía. Rodrigo Fonsalía, que está con Julio Wright. Con Julio Wright. Sí. Y así llegó yo a la Bailona. Y posteriormente, ya de ahí nos separamos, hicimos cada uno de nuestras vidas. Yo me fui a Estados Unidos, creo. La Bailona en Minería, ¿te acordáis? La Bailona en Minería. Desde las 0:30 horas y hasta las 6 de la mañana. Oye, el huevo, a esa hora, cuando te da el tiempo. ¿Qué? Ah, sí. ¿El tiempo a las 12 de la noche? Sí, pues te da el tiempo para la gente que oye, hay mucha gente funcionando en la madrugada. Sí, claro. Y te da ahí el tiempo y te dirá, hay una con Martín. Con sí. Martín. Ah, weón, qué bonito recuerdo. Es que era un programa para levantar a la gente en la noche. Martín era muy rápido. Yo no he visto a ningún otro conductor como Martín Chávez. La cagó. Rápido. Y yo creo que también de ahí uno ha aprendido un y, poco. ¿Y echáis de menos ese formato o te gusta más este formato? El formato que estoy actualmente. Póngame, chan. No, me gusta atención. El que estoy ahora. ¿Te gusta más este formato? Sí. O sea, es que son distintos. Por eso, pero ¿qué te llama más la atención? ¿Te gustaría volver a hacer un programa como de hueveo, de entretención? No, porque fíjate responde que yo... ahí. No, la verdad que no. No, pero porque espérate, te pusimos música de atención. Mauricio Carvajal. Sí, pregunta. ¿Qué formato te gusta más? Actualmente, el actual. Los cago. No, dio tiempo la weá. No me cago en la radio. No, el tiempo de la edición. Es que vos sois más. Te das cuenta que vos sois más tenido a tu weá. Yo realmente quería hacer una pregunta larga hacia la Martín Cárcamo, weón. No me gusta. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te provoca más esto? Que es mucho más serio. Lo que pasa es que yo estudié ingeniería en prevención después. Soy ingeniero en prevención.
Entonces, como prevencionista, uno tiene que ayudar, ¿ya?, a evitar accidentes, y la radio, como tiene un servicio social, creo que me llena el hecho de ayudar a la gente, para informarle de que hay esto otro, que busque una alternativa. Entonces sé que estamos haciendo algo. Fuera de un programa de radio, sino que estamos ayudando a la gente. Y eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Hablando de ayudar, bájame la música. Timbales, por favor. Tenemos una nueva amiga de la comunidad CF Radio. También es de Dallas, Texas. Se acaba de conectar con nosotros. La guapa. La sexy. ¡Kena Correa con nosotros! ¡Kena, hola! Un gusto. Yo también soy de Dallas, dice ella. Y les mando saluditos. Sobre todo al de pelo largo. Muy simpático. Muy simpático. Kenita, ¿cómo está? Y un gusto. ¿Conocerá a Patrick? ¿Conocerás a Patrick? Bueno. Buena pregunta. Tú estás preguntando de dónde es él. Tú te preguntas por mí. Yo soy de acá. De Santiago de Chile. Somos todos acá. Exactamente. Así que te mandamos un saludo y bienvenida. Conéctate todos los días con CF Radio, la radio de la música chilena. Estamos con un gran entrevistado para que tú sepas también, Kena. Mauricio Carvajal, uno de los locutores más importantes que tiene la radio. No, sí, ¿cómo no? Color, le pones color. Bueno, ya, uno de los locutores, weón. Un amigo. Amigo en su camino. Amigo en su camino. La única diferencia que les puede servir a ellos es que es una radio de la policía chilena, para que entiendan. Es la radio de la policía chilena. Listo. Le está explicando a Kena. De Carabineros de Chile. Exactamente. Porque la policía son los ratios. Sí, pero para que entiendan. Te caí. No es la policía de investigaciones. ¿Viste? Oye, compartan. Oye, por acá mucho calor, dice Kena Correa, desde Dallas. Ayer estuve en el tornado de Dallas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué complicado! Mucho susto. Dice, gracias por los saludos, Kena. Bueno, sí, el otro día estuvimos hablando de los tornados. La Pauli Faría nos hablaba también, que vive allá en Dallas, de cómo anda el tema de los tornados. Ella le había tocado vivir. Dice, yo estoy trabajando, pero me hice un tiempo para saludarlos. Kena, nosotros también te enviamos muchos cariños. Conéctate todos los días a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar hasta nosotros. Y en realidad todos los días la programación de CF Radio. Mira, te vamos a mandar el link de la radio también para que sepas todos los programas que hay. Para que seas parte de esta comunidad. Aquí lo voy a pasar súper bien en la hora del taco. Oye, ¿dónde andabas, Marcia Moya? Pregunta a Levanqueri. ¿Te das cuenta? Mauro, espérate, vamos de nuevo. Mira, es que aquí la gente se comunica. Esta es la comunidad CF. Y nosotros atendemos todo lo que nos preguntan. Así como los llamados que hacen ustedes. Que nosotros aquí tenemos que contestarle a la gente. Maurito. Dígame. Hablemos de La Bailona. La Bailona, que fue una un paso importantísimo para mí. Y para varios de nosotros. O sea, mira, de hecho yo debo comentar que, y lo dije el otro día al Alonso, yo conozco el formato streaming de radios online a través de La Bailona, cuando lo hacíamos nosotros después en el departamento, cuando era cuando fue después el espíritu de La Bailona. El espíritu de La Bailona, claro. Porque quedó mucha gente en el aire, dándose vueltas, tratando de ver dónde volvía este programa, y este programa no volvió más hasta que a ellos se les ocurrió juntarse. Sí, sí, después de harto tiempo. A pesar de que el programa, yo no tenía idea en realidad que mucha gente todavía recordaba La Bailona y que había significado un paso importante para ellos también. Uno, sí, claro. Para uno había pasado ese programa y listo. Pero después nos dimos cuenta que no, que había marcado, fíjate. Exactamente. Sí, hay muchos que son profesores, muchos que son hoy profesionales, porque teníamos muchos auditores, recuerda, que estaban estudiando en la U, ¿te acordáis? Tenés toda la razón. Estaban estudiando en la U. Estaban estudiando y se quedaban hasta las 2, 3 de la mañana. Mientras estudiaban. Y conocieron la radio. Y recuerda que la radio era en AM. Era solo AM. Era solamente. No, claro que estaba en la radio minería. Ah, era AM. De la radio minería, era AM. Entonces, lograr un formato de esas características y en una radio AM era de buenísimo. De hecho, la Julita Núñez dice, La Bailona era la de la radio minería, así es. Sí, así era es. La radio minería. Y ahí está el Maurito, para que tú sepas, Julita, la estrella que tenemos acá. ¿Cachai o no? La estrella ganan plata, yo no. Mira, es verdad. Kia Go dice, sí, la Pauli dijo ayer que dieron aviso de las sirenas porque había tornado. Eso sí, seguimos también con la conversa de las chiquillas que están hablando del tornado. Oye, bueno, La Bailona. ¿Qué recuerdos tenéis más lindos de La Bailona? Bueno, ¿qué es lo que más te gustó de ahí?
No, que se aprendí un formato que era totalmente distinto para mí y era muy, muy, muy rápido, muy dinámico. Sí, pues. Y eso, eso, fíjate que hasta el momento, hasta la fecha, no se me ha olvidado. ¿En serio? Claro, en serio, no se me ha olvidado. Yo me tengo que, un poquito en la radio, limitar, porque de pronto uno se puede sobrepasar de lo que está haciendo la radio. Sí, Carabinero, entonces... ¿Tú cachas que el Mauro Carvajal es como Darth Vader? Uno esperaba así como la próxima película. ¿Ah? La saga. Y siempre lo veía con máscara. Ahora no lo veía, la gente ahora lo ve. Sí, claro. Jugamos mucho nosotros inicialmente en la radio con no mostrarnos nunca. De hecho, no tenemos streaming en la radio. Ya jugamos con la magia de la radio antigua. Ya en formato antiguo. Como su pato Fred, dices tú. Puede ser, sí. O que la gente se imaginase. Nada más que eso. Pero, bueno, hubo un grupo que crearon los mismos auditores, que ya van como 2.300, 2.500, que crearon ellos mismos. Solo un grupo de Facebook que se llama Yo Escucho Trayecto Seguro. Y además se mandaron a hacer ellos mismos, fíjate. ¿En serio? Un logo de Yo Escucho Trayecto Seguro y lo pegan en su auto. No, y hacen. ¿Qué sentiste con Mauro Carvajal, weón? Buena onda. Sí, bueno, nada más que eso. ¿Qué más pasa? Que me ponga a llorar, estoy con el Mauro. Yo voy a ser honesto. Cuando vos supiste que era el Mauro, andáis como, weón. Mentira, Mauro, no, venga, ahí con weá. Mentira. Si no lo conociera, no sabía que él. Sí, creería, que él, no, yo lo único que dije, yo escucho al Mauro en las mañanas. Yo lo dije cuando hablamos por teléfono. Cuando hablamos la semana pasada. Sí, sí lo escucho. Sí. Puro amor aquí. Hola, dice, buenas noches, la radio de la música chilena. Hoy un abrazo y feliz día del papá, familia. Ay, qué lindo, Belga Silva. No, Belga da Silva. Laura, yo te saludo. Ten cuidado, que se puede ser. Sí. Ten cuidado. No, sí, no. Yo siempre leo un poquitito antes. Dice Laura, la vida es bella. Me voy a tener que ir a vivir a Texas para que me saluden con más cariño. Es que no, es que espérate. Que la Laura en un momento dijo, quiero que me salude, Mauro. Y pasamos después a la música. Laura, la vida es bella. Para que veas que te tratamos con amor y con cariño. Mauro, aquí está para ti. Mauro Carvajal. Todo tuyo. A tu cámara es todo tuyo. Te va a mandar un saludo. Laura, la vida es bella. Un saludo para ti. Muchas gracias por estar en la sintonía de CF Radio, la radio de la música chilena. ¡Ay, bebé, huevona! Oye, la gente que sigue tu programa, ¿se imaginaban así tan guapo al Mauro? Digan la verdad. No, ¿cómo se imaginaban a Mauro? Esa es que preguntar. Claro. ¿Cómo se imaginaban a Mauro? Generalmente. No, pues bueno, porque si yo doy ese tip, yo digo esa pregunta. ¿Ya? La gente puede colocar cualquier wea. Caso, si yo digo, ¿se imaginaban así a Mauro? Pueden decir hombre sí o no. Radio, ¿sabe cómo manejar? Es muy capo este wea. Sí, es muy capo este wea. Déjate romper la mesa. Esa mierda, wea. Mira cómo tiene la mesa. Por la chucha. Wea, tiene dos problemas. Rompe las mesas y te dejan un hematoma en el brazo. Y te habla así. Está cambiado, Raimundo. ¿Eh? ¿Por qué, Raimundo? Ya, Mauro Carvajal. Pero responde, güey. No, yo no voy a decir nada, güey. Güey, cuando uno quiere, güey, no hay caso. No, ya. Nada. Ya, y después de la bailona, ¿cómo continuó la carrera? Después de la bailona, ¿qué hiciste? Después de la bailona, estuve un tiempo sin radio. Después me metí a trabajar a Metrópolis. ¿Te acuerdas de Metrópolis Intercom? Metrópolis, me acuerdo, tú eras la voz de Metrópolis. Metrópolis Intercom. Ah, ¿te de cable? Sí, pues, de cable, que tenía un canal que se llama Showbiz. ¿Verdad, güey? El Showbiz. Metrópolis Intercom. Claro, y tenía un canal de solamente películas en español, se llamaba Showbiz. Y ahí estuve en la voz de Showbiz anunciando las películas por 3 años aproximadamente. Y ahí, entonces, esta noche en Showbiz presentaba las películas. ¿Y todo eso? ¿Y cómo llegaste a la radio de nuevo? ¿Cuándo es tu aparición de nuevo en radio? En la radio de Carabineros. ¿En la radio de Carabineros? Exacto. ¿Y cómo llegáis a la radio de Carabineros? Mira, fue algo bien simpático, porque estaba trabajando en la radio de Carabineros, Gladys Cárdenas, que también es la que me acompaña en la mañana. Sí, pues. Ella ya estaba en la radio de Carabineros trabajando como 2 años antes de que yo ingresara. Y de pronto, en el metro, me acuerdo como si fuera hoy, en el metro Bellavista de la Florida, veo un aviso en el televisor que tiene el metro y una franja que decía abajo, Carabineros busca. Esto, y al final decía, locutor. Entonces yo dije, debe ser locutor para la radio, porque tienen una radio ellos. Y llamé a Gladys y le pregunté, oye Gladys, sé que vi un aviso en... no, yo no tengo idea, voy a preguntarle al director. Y me llamaron de vuelta y dijeron que sí, que tenían pensado, pero no era el aviso de ellos, pero sí tenían pensado contratar más voces. Y fui a una prueba y quedé al tiro. Obvio. Lo que nunca hubiesen logrado tú, Carlos Figueroa. No, jamás. Carlos no anda en metro.
weón. Claro, sí, perdón. Mauro. Sí, esa es la weá. Sí, Mauro, ¿te puedo leer? Es la garantía de andar en metro. ¿Te puedo leer lo que dice la gente? Por favor. Mónica Arévalo dice: hola de Temuco. Hola. Es muy guapo, Mauricio. Laura, la vida es bella, dice. Mauro, hazme la morsh para el frío. Oh, está ahí. Es verdad. Pero te estoy weyando. Es que se está weyando. No, si es verdad, mira, mira, ahí está, ahí está. Ya, voy y vuelvo entonces. Espérate. Kia Go desde Canadá dice: uy, se me cayeron los calzones cuando te escucho hablar. Erika Villalobos dice: no, yo no me lo imaginaba con esas margaritas tan, tan coquetonas. Ah, mira, ya. Ignacio Montero dice: saludos, Mauricio. Ignacio Montero. El Ignacio Montero, que trabajaba con nosotros en La Neurona. ¿El Ignacio? El Ignacio Montero. No te puedo creer, weón. ¿Por qué me dejaste ese weón del Alonso, weón? Me podría haber dejado el Ignacio, otro. Era lo que quedó, po. Puta la weá, el Alonso, que lo me que, está con tu permiso con el SEA. Lo que tiró la ola. Lo que tiró la ola, weón. José Luis Hernández dice: yo también tengo un recuerdo de Carlos cuando se rajó con un asado en su casa en la Florida. Si no me equivoco, sí, en la calle Canadá. Ah, sí, tiene que. No, yo me acuerdo porque fue el único. Con un asado. Sí, vivía ya en la Florida, ¿te acordás? Tenía tu batería. Qué suerte que tuviste, weón. Qué también, suerte. Espérate, también viví en la Florida, puta. Sí, uy, no, y si fue hace la, muchos años. Estuve con este weón de Estados Unidos. No, yo viví en Estados Unidos. La ley de ahí en el norte. Y yo estuve en el norte. Bueno, no sé dónde nos pasaste, weón. Tenemos nosotros la dicha de que Carlos Figueroa nos haya invitado a un asado, cosa que usted no lo ha hecho. No, 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 y no lo va a hacer. No lo va a hacer tampoco. No lo va a hacer. Si no es que no lo ha hecho, no lo va a hacer. Espérate, eso yo viví ahí en Rojas Magallanes, weón. Sí, por ahí. Hicimos un asado. Un asado. ¿Tú invitaste? No, weón, no te puedo creer. ¿Y por qué yo invité? Sí, porque cosa rara, pero sí, de hecho, Ignacio dice: una de las mejores anécdotas con Mauricio en La Neurona FM. ¿Viste? ¿Te queda en La Neurona? No te puedo. Sí, la Julita Núñez González dice: la bailona relataba historias que daban mucho susto. ¿Sí o no, Mauricio? Sí, también. También te tiraba historias de susto. De ¿sí? Todo, de todo, claro. Mauro, y hacíamos, ¿te acordás que hacíamos el Los Halcones de la Noche? ¡Ay, oh, qué güey! ¿Los qué? Mira, Los Halcones, esto. Los Halcones de la Noche, nosotros hacíamos una radio que con el tiempo fue mutando también en la radio FM. Y creo que de ahí sacaron el formato. Nosotros hacíamos como el tipo, ¿cómo es que hace en la tarde ahora? El Rumpi. El Rumpi. Era como tipo Rumpi, pero no, no. Pero de madrugada. Pero de madrugada. Pero era bien serio. Los Halcones de la Noche. Entonces, llamaba a alguien y empezaba a contar su historia. Y mientras conversaba con Martín, yo, escuchando la historia, empezaba a buscar un tema musical de acuerdo a la historia que estaba contando. Y cuando tenía listo ya el tema, le decía a Martín: ok, tengo listo el tema. Entonces él ya terminaba de conversar con ella o con él, y yo tiraba el tema musical ad hoc con lo que estaban hablando. Siempre primero. Siempre. Rumpi le copió la wea. Eso dice que el Rumpi lo escuchaba. Y esto fue en 97, 98. ¿Y el Rumpi cuándo apareció después? No, pero está bien, no, pero está bien en todo caso. El Rumpi está a la raja. Está a la raja. Está mejor como que vamos a los tres, weón. Está a la raja, weón. Oye, Maurito, bueno, ¿sabéis que estamos ya a 3-4 minutos, weón? Se nos viene el partido. La gente quiere ver el partido. ¿Qué pregunta hay que hacer con respecto a? Yo te quiero. Dice: me encantó conocerte, Mauricio. Eres lo máximo en voz en off, dice Julita Núñez. Mira, Andrew Muchas Cubano gracias. Dice: ¿cómo van, bro? Oh, Jimena, no sé si no paga un completo y hace un asado. Viste, te conoce. Ella te conoce. Ella te conoce. Se manda si no saliste arrancando. Hiciste... No paga un completo, weón. Jimena Donoso. La gente te conoce, weón. Te das cuenta, weón. Bueno, los quiero invitar yo, aprovechando que están leyendo ahí, para mañana. Entre las 6:30 y las 9:30, la primera edición de Trayecto Seguro, que es el programa que tenemos en la mañana en la Radio Carabineros, 98.1 en FM, 820 en AM y por internet, que nos están escuchando también internacional, www.carabineros.cl. Ahí está el link para escuchar la radio. Y ahí usted, o sea, la Pauli Faría y todos los chiquillos a las 6 de la mañana se conectan y te van a escuchar. Exacto. Mira, yo lo vivo. Yo lo escucho como a las 7 y cuarto. En vivo. En serio, en vivo. En vivo. Y en directo. Claro. Dice Laura la vida bella. Tiene que ser así. Sí, ¿cómo era el tránsito? Claro. Grabado. Lo corté semáforo. Grabado. Se cortó ayer un semáforo. Oye, dice. No sé si a Maura hasta las chuchadas le deben salir lindas. Dice. Mira, ¿cómo te? Me encantó conocerte, Mauricio.
Eres lo máximo. ¿Ella es auditora del trayecto? No, 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 gente de acá. Ah, gente de acá. Gente de acá, gente de acá. Gente de acá que dice que son fieles y no nos dejarán solos. Pero puede ser, pues si no tenemos incompatibilidad de horario. No, en la mañana va el trayecto y usted va en la tarde. O sea, hay auditores para todos. ¿Te imagináis nosotros dos en un programa que era de Chile cuando duramos? No, no, a mí no me dejan echar ni abajo. Un día. Oye, Mauro, te queríamos agradecer el tiempo, te voy a echar. Se nos viene el partido. ¿Sí o qué? Lo siento, es la única radio donde echan al invitado, weón. Una ¿qué viniste hoy día, weón? Nada que ver, weón. Mañana, weón. Podríamos haber parado el programa, weón. Oye, no, Maurito, ahora hablando en serio. Bueno, Mauricio, ustedes ya se habrán dado cuenta de uno de los locutores radiales más importantes que tenemos en Chile. Una voz súper característica y eso cuesta. Y eso cuesta tener un sello. No te robes la weá. Oye, se está robando. Seguí igual, dime, seguí igual. Igual, weón. No tienen nada que ayudar. No tienen el plástico que dinero. ¿Viste? Oye, no tienen plástico allá, se lo estoy robando, weón. Oye, y de verdad, aparte es un gran amigo de muchos años, un tremendo, yo diría que una tremenda compañía, al margen de tu labor en Carabineros, te ha sido una tremenda compañía de muchos de nosotros por muchos años, y eso se agradece. Y eres parte fundamental de la radio en Chile, pues entonces había que mostrarte. ¿Crees había tú? Que... ¿Crees tú? Sí. Chuta, qué honor sería. Sí, pues si lo eres, pues. Qué honor sería. Esther Flores, ¿te suena? Sí, Esther me suena. Flores dice: Esther besos Flores. Y abrazos a Mauro, tengo muy bellos recuerdos. Y Solange dice: tío Mabri. Ah, el tío, ella, Solange es auditora porque me dicen tío Mabri ella. ¿En serio? Exacto. El tío Mabri. No es lo mismo que Nelson Mabri. No es lo mismo. No, claro. Maurito, muchas gracias por el tiempo. Se nos viene el partido sí, de la se selección, la gente está hoy día conectada. Exacto. Sí, hicimos este programa especial un poquito más temprano para que todos puedan ver el partido. Viene el himno nacional. Ya lo están cantando en este minuto. ¿Tuviste algo que ver en esa? Que no, en eso no. Tú tocas Pancho Vuelma y este joven ya los tres años está haciendo todos los musicales. Sí. Felipito, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿6 y media? 6 y media. Ok, Maurito. Gracias, compadre. Gracias a usted. Salude a su gente. Que a la muchísimas gracias. Y conéctese mañana a las 6 y media en el Trayecto Seguro, primera edición. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, chao. Del norte de Cabrito a la capital, soñando que allá en su tierra lo podrían ver ganar. Dice: Rito desde el norte de Cabrito a la capital, soñando que allá en su tierra lo podrían ver ganar. De naranja pasó al blanco y del blanco a la franja roja, pa' triunfar en el extranjero, así como antes lo hizo Sasa. El niño maravilla que brilla, que brilla, llegó. Fotocopía, dominando el balón, con un genio enganche a lo campeón. El niño maravilla que brilla, llegó de tocopía, dominando el balón, porque tiene aguante en el corazón. Y la manita, ay, 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 ay. Esto es, vamos, vamos, hey. Dale, niño maravilla, con las palmas arriba. Sus pies, talento para regalar, con la finta y los golazos le dijo a todos de quién hablar. ¿Cómo?